Sudáfrica ha vivido la culminación de un sueño. Un sueño que tiene mucho que ver con el final de una pesadilla. Los sudafricanos estaban deseosos de abrirse al mundo y presumir de su gran logro colectivo, de una transición casi modélica, del esfuerzo que ha llevado a este país a convertirse en el mascarón de proa del continente africano. Sudáfrica ha tenido su Mundial de Fútbol, igual que tuvo en 1995 su Mundial de Rugby. Pero en esta ocasión, el evento ha disfrutado todo el país, la mayoría negra y la minoría blanca. Y ha sido más, ha sido un Mundial que ha disparado el orgullo de todo un continente. Sudáfrica es hoy una colorista mezcla de razas, idiomas y culturas. A pesar de las cicatrices del apartheid, la inmensa mayoría rema en el mismo sentido. Sudáfrica juega en equipo porque es la única fórmula que existe en el deporte para alcanzar la victoria final. Un país, un equipo, y en esa actitud obra una importancia vital el legado de un hombre. Not a window be broken when you leave this place. They want change, and change is what? In the effort to implant hope in the breasts of the millions of our people, we enter into a covenant. Africa! I, Nelson Rolihlahla Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. Mandela es más que un icono, es el padre de Sudáfrica. Aún más, es el padre de África e incluso para muchos, el padre de la humanidad. Es el político honrado y generoso que cualquier ciudadano querría tener al frente de su país. En 2004, Nelson Mandela concedió su última entrevista en exclusiva en Portada. Sus testimonios sirvieron de columna vertebral para radiografiar una nación que entregaba su ilusión a un entonces lejano mundial de fútbol. Sudáfrica ha superado el reto y en Portada vuelve al país para evaluar la supervivencia del legado. Cuando uno vive bajo un gobierno opresor que no está preocupado por fomentar la educación de la mayoría de la gente, eso crea amargura. Pero luchamos y pudimos derribar ese régimen después de sufrir una gran humillación y opresión. Triunfamos. De modo que recordamos ambas experiencias, la experiencia de la lucha y la de la victoria. No hay nada en ningún país que se considere democrático que se pueda comparar con las vidas de las personas que han estado oprimidas por una pequeña minoría y que ahora tienen su destino en sus propias manos. Mandela, o Madiba como se le conoce en Sudáfrica, recuperó su destino el 11 de febrero de 1990. Fue el último día de sus más de 27 años en prisión. Una jornada de esas que avivan la memoria colectiva de un pueblo.
Fue una sensación extraña. ¿Ilusión? Bueno, por supuesto fui muy feliz, pero la palabra adecuada es ilusión. Había un gran estado de nervios, porque ahora conocemos todos los desafíos que tuvo entonces ese simbólico paseo hacia la libertad. El paseo de un simple prisionero hacia la libertad de todos los sudafricanos. Estaba fuera, en un colegio de Suazilandia, y los chicos estaban alrededor del televisor, mirando muy fijamente. Y uno de los chicos, que era amigo mío, se acercó a mí y me dijo: creemos que hoy van a liberar a tu abuelo. Hay mucha tensión entre los prisioneros. Y yo les respondí: ah, no, eso es imposible. Estuve con mi abuelo hace 3 o 4 meses y no hizo una sola mención sobre su liberación. Mandla tenía entonces 16 años. Hoy es un joven locuaz y extrovertido. Detrás de este forofo del fútbol se esconde un diputado que además es nieto de Madiba. Quizá algo más que nieto, porque es él quien porta ya la pesada corona que el viejo Mandela heredó de sus antepasados. Inmediatamente, en medio de toda esa excitación, tomé mi pasaporte y me dirigí a la frontera más cercana. Allí intenté hacer autostop para ir de Suazilandia a Johannesburgo. Lo más difícil fue convencer al camionero de que era el nieto de Madiba. Y él me preguntó: ¿el nieto de Madiba? ¿Quién es tu madre? ¿Cuál de todas las hijas que tiene? Y le dije: no, soy el hijo del hijo de Madiba. Y él insistía: no, Madiba nunca tuvo un hijo, es imposible. Y tuve que explicarle: no, mi abuela fue la primera esposa de Madiba, se llamaba Evelyn y tuvo 4 hijos. Y el camionero no se lo podía creer. Pensaba que le engañaba. Pero cuando llegábamos a Johannesburgo, el señor se entregó por completo. Echó mano a su monedero y dijo: en el caso de que seas nieto de Madiba, no quiero dejarte sin dinero para volver a casa. Y me dio el dinero para tomar un taxi e ir a Soweto. ¡África! ¡Maimuye! ¡Amanta! Cuando llegué a la puerta, había una masa de gente cerca de la casa, periodistas de todo el mundo. Yo continué mi camino hacia la puerta de la casa. Allí había un tipo de seguridad que al abrir la puerta me preguntó: ¿quién eres? Y le respondí: soy el nieto de Madiba. Y saltó: estoy harto de que hoy todo el mundo sea familia de Mandela. Afortunadamente, un viejo familiar se acercó a la puerta a rescatarme y le dijo al de seguridad: ¿proteges a la familia de Madiba y no conoces a su principal heredero? Este es el heredero de la familia. Pero solo logré estar en casa 3 días, lunes, martes, miércoles. Y el miércoles él me preguntó: jovencito, ¿no estás yendo al colegio? Y le dije: sí, abuelo. Y él dijo: debes volver al colegio inmediatamente. Y le respondí: no, ahora que he vuelto a casa contigo, que por fin eres libre. Y sentenció: no, 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 debes regresar al colegio. Ahora, eso es el fruto de the freedom we get from our first black president. Now, for the team to win, like we have said, that our first black goalkeeper is Itumeleng Nkwine. Nkwine is not playing alone. He's not playing alone. Who can give me other names of players? Sibuye Tshabalala. Katokompela. Eso es lo que ha ocurrido en Sudáfrica. Por eso estamos tan orgullosos de nuestro logro colectivo. No es el logro de una persona en particular,
es un logro colectivo en el que han participado muchas personas conocidas y desconocidas. Si de algo presume Mandela, es de no querer presumir. Su legado consiste básicamente en despojarse de méritos propios y ensalzar el papel de los luchadores anónimos. Para Mandela, los grandes logros son solo fruto de un esfuerzo colectivo, y para trasladar esa idea a la sociedad, siempre ha utilizado el ejemplo del deporte. Los alumnos del colegio St. Stithians surgen de la élite de Sudáfrica. Hoy se desplazan al barrio de Rabbi Reich, un antiguo gueto durante los años del apartheid. Entre sus alumnos abundan ya los niños negros, hijos de una pujante élite política y empresarial. Entre sus alumnas, por ejemplo, se contaba la bisnieta de Mandela, que murió la noche anterior a la inauguración del Mundial. La dirección del centro promueve encuentros como este. Los chavales del St. Stithians regalan indumentaria a alumnos de colegios más humildes. Los niños de Rabbi Reich reciben con júbilo los regalos. La fiesta culmina, como no, con un partido de fútbol. Lo importante no es quién gana. Lo verdaderamente importante es que el partido está regido por el espíritu de Mandela. Yeah, he was one of our greatest presidents and he stopped the apartheid and he was the freedom man, they said. He fought for South Africa. If it wasn't him, we wouldn't have been here. Sudáfrica ha logrado, a veces por decreto, afianzar un modelo de convivencia racial. Los colores se mezclan en sus colegios elitistas, en las grandes empresas, en los barrios más ricos. Aunque es cierto que hay cosas que no han cambiado. En las escuelas de los llamados township, los barrios humildes que abrazan las grandes urbes, todavía no se ve un solo alumno blanco. Nelson Mandela. Attempt 40 University to further his studies. What did it say? Did it say we should be educated or not educated? What did Nelson Mandela say? Nelson Mandela said we should be educated. Well, education is the greatest challenge for la educación es el gran reto para cualquier país, porque nadie puede dirigir un país si no ha recibido buena educación, sobre todo actualmente. Bueno, darles a los niños la misma educación, las mismas oportunidades, poner becas a disposición de los más pobres, a los que no tienen recursos. Esa es una de las mejores maneras de garantizar la igualdad entre blancos y negros y ampliar las oportunidades de educación y progresos que ya existen. Es algo que debería hacer el gobierno. El nivel de la educación no es todavía muy alto, porque los institutos producen muy pocos estudiantes para ir a las grandes universidades de Sudáfrica. La mayoría tiene que ir a colegios universitarios y otros recintos, pero sí, tengo que decir que el sistema educativo en Sudáfrica comienza a adquirir un buen nivel. Oupa Sithole tiene 22 años. Nació en los años decrépitos del apartheid. Es el único de sus 8 hermanos que ha logrado estudiar en la universidad. Accedió gracias a una beca que le concedió una institución privada. Oupa es un chaval sereno y muy inteligente. Los sobresalientes destacan en su reciente licenciatura de Económicas. Estos días, muchas empresas privadas se disputan su fichaje. Pero Oupa es un chaval con los pies en la tierra,
consciente de que sus raíces están ancladas en Tembisa, uno de los barrios marginales de Johannesburgo. Opa. Ningún amigo mío ha muerto de sida, pero el alcohol y las drogas destruyen vidas. Sí, hay gente que muere de sida, que ha visto destruido su futuro por el sida, por el alcohol, por las drogas. Esa es la realidad. A UPA le admiran en Tembisa. Es un referente para todos aquellos que aspiran a salir del gueto. A su familia, a su padre y, sobre todo, a su madre, se les humedecen los ojos cuando hablan de él. A decir verdad, creo que Mandela es grande en todo el mundo, respetado en todo el mundo, y todo el mundo entiende por qué es tan respetado. Y eso es por el camino por el que llevó a Sudáfrica después de la era del apartheid, cuando el Congreso Nacional Africano ganó las elecciones. Mandela fue un gran estratega que nunca promovió la violencia o alentó a la población negra a enfrentarse con la población blanca o ese tipo de cosas. Y otra cosa, lo que le diferencia de otros líderes africanos es que cuando algunos países africanos lograron su independencia, esos nuevos regímenes expulsaron a gente del país. Eso es un error, porque es un hecho que los blancos saben muy bien cómo utilizar la tecnología. Es gente muy formada y otras muchas cosas. Lo que quiero ser en el futuro es un exitoso hombre de negocios, pero no solo para tener dinero para cosas materiales, porque si yo he podido estudiar, ha sido gracias a los donantes que han entregado dinero confiando en mis capacidades. Por eso espero que algún día yo pueda ofrecer dinero para que los chavales puedan realizar los sueños que yo he podido realizar. La educación, como el deporte, es la mejor herramienta para apartar a los chavales del camino equivocado. Lo saben bien estas abuelas que, una vez a la semana, retan a estos jóvenes a un partido. Aprovechan el tirón del fútbol para atraer a chavales que viven en entornos propicios para la delincuencia. Terminado el partido, las abuelas pasan del gol a la palabra. En círculo, al estilo africano, unos y otros conversan sobre los riesgos de la delincuencia. Las abuelas son claras. Les advierten que el primer paso se da siempre en casa, el día que sucumben a la tentación de extraer algunos billetes del monedero de los padres. Gracias a campañas de concienciación como estas, en Sudáfrica ha mejorado la seguridad durante los últimos 10 años. Descarrilan menos jóvenes, se cometen menos robos y la libertad de pasear se ha extendido a barrios de las afueras de las grandes ciudades. Aún así, cada día se cometen una media de 50 asesinatos. Nelson Mandela was born in Ubu. Our first black president, what is the name of our president? Nelson Mandela. Our first black president. Our first president is Nelson Mandela. Hay que educar a las masas, a la gente.
El gobierno no puede actuar aisladamente y educar a la gente sobre una crisis como la del VIH, que mata a más gente que cualquiera de grandes desastres como guerras o el hambre, no es algo que se pueda conseguir en un día. Por eso hubo que desarrollar una enorme campaña de educación popular sobre el SIDA para decirle a la gente que en el caso de contraer SIDA debe exteriorizarlo y hablar de ello. Yo, por ejemplo, he hablado sobre cómo contraje tuberculosis en la cárcel. Llamé a mis compañeros y se lo conté. Me han diagnosticado tuberculosis y lo anuncié. Y cuando salí de la cárcel, también lo hice público. Después me diagnosticaron cáncer de próstata. Llamé a la prensa y se lo conté. Me han diagnosticado cáncer de próstata. Dejemos que lo sepa el país. Seis años después de esta declaración de intenciones, el SIDA todavía es un estigma en muchos rincones de Sudáfrica. Desde luego, no en este oasis. Sparrow Village es un centro de acogida de niños huérfanos de padres muertos por el SIDA. Es el más grande del mundo, al menos eso aseguran sus responsables. La mayoría de estos chavales porta el virus. Viven como en un pueblo, con sus calles y sus barrios, pero no están aislados. Estudian en colegios públicos y se relacionan con amigos más allá de la alambrada. El pueblo es, simplemente, su familia. No es el tipo de trabajo que realizas para ganar mucho dinero. Al final del día te sientes muy lleno porque cuidas las vidas de las personas. Y también por la naturaleza de la organización. Sabemos lo que es el estigma. Cada uno de ellos tiene el virus. Pero la gente se siente libre y feliz porque cuando vienes aquí no encuentras gente muriendo. Ves a niños sonriendo y corriendo de un sitio a otro y llevando una vida normal. Ningún país del mundo tiene tantos enfermos de SIDA como Sudáfrica. Cerca de 6 millones de personas portan el virus. Es una sangría social que hipoteca el futuro del país porque cada año pierde un cuarto de millón de vidas, la mayoría de jóvenes. Pero esa tendencia comienza a invertirse y por primera vez desciende el número de infecciones. En parte por la lenta extensión del uso de los preservativos y en parte también porque el gobierno confía por fin en la ciencia, después de años de inopia en los que algunos ministros llegaron a recetar brebajes a base de ajos, limón y aceite de oliva. Nelson Mandela was taking Heaven Island. I think that President Mandela is a kind man because he fought for our freedom and he went 27 years to jail for us. Debemos tener muy presente que no siempre son exactos los logros que se le atribuyen a uno, porque lo que hemos hecho, especialmente en una organización como el Congreso Nacional Africano, es una labor colectiva. Hemos tenido grandes hombres como Walter Sisulu, Oliver Tambo,
y otros que en gran medida son auténticos genios. Y ese esfuerzo colectivo es enormemente importante para cualquier país. Y Sudáfrica ha tenido la suerte de contar con hombres y mujeres que le otorgan una gran importancia a la acción colectiva. Oupa Sithole duda al entrar en el Museo del Apartheid, en Johannesburgo. Para recrear los años de la segregación racial, el acceso al recinto divide a blancos y no blancos. Un recorrido por este museo es un viaje angustioso por una época en la que incluso había tribunales que decidían de qué color era la piel de los ciudadanos. Solo en un año, más de 800 mestizos se convirtieron en blancos como por arte de magia. No cabe mayor absurdo. La primera imagen que viene a mi cerebro cuando pienso en el apartheid es el miedo de mis padres que tanto lucharon. La opresión que sufrían durante los años del apartheid. Ellos lucharon muy duro para hacer de Sudáfrica lo que hoy es. Durante las primeras elecciones en el 94, mucha gente cuando iba a votar al Congreso Nacional Africano no votaba por el partido, sino que decían que iban a votar por Mandela. Consideraban que Mandela era el gran artífice de nuestra lucha por la libertad. So you do your thing for Muslims? Yeah. This is where we do every first Saturday of the month, Splash Jam. It's a hip-hop show that happens in Dubai here. So you're rapping this all day? Yeah, that's me. This girl, stop blowing that shit off. Stop my blackout. This is the crew, yeah? Third wave. A esta gente lo que de verdad le gusta es el pop. Y vienen a escuchar pop. No vienen solo a divertirse. Vienen porque aman la música. Especialmente esta música y esa cultura. De modo que actuar para esta gente es estupendo. Es diferente actuar. O actuar de payaso, que es mi papel favorito. Lo he estudiado y es lo que más me gusta. Hacer de payaso es estupendo porque es la forma más directa de conectar con la audiencia. Tienes que construir de todo. Tienes que crear cosas de la nada, ¿sabes? Y hacer bromas. Nick es un joven brillante, inquieto y muy creativo. Le apasiona cualquier actividad relacionada con la expresividad. Licenciado en artes por la Universidad de Witwatersrand, Nick es un chico culto. No se deja llevar por los prejuicios. Admira por igual el rap y la poesía inglesa del siglo XIX. Nick se siente africano, es africano. Desciende de un militar de los regimientos escoceses que pisó este continente hace casi 150 años. Su sensibilidad por la cultura le viene de familia. Su madre le enseñó a saborear la poesía y su padre posee una librería de viejo con más de 100.000 volúmenes. Los dos lucharon durante el apartheid por los derechos de la mayoría negra. Estos para que los lleves al mercado. Sí, novelas negras, de crímenes.
Papá, ¿te acuerdas cuando me contaste cómo fuimos con Pancho a ver a Walter Sisulu? Sí, fue cuando soltaron a Walter Sisulu de Robben Island y se fue a su casa en Soweto con su mujer. Cuando llegamos, él salió. Tú eras muy pequeño. Te cogió en brazos. ¿Qué edad tenías? ¿Dos? Cuatro. Eso, cuatro. Te cogió y no me acuerdo bien de lo que dijo. Te cogió y dijo algo como, aquí está el futuro. No fue solo Mandela. Mucha gente, especialmente del resto del mundo, asegura que Mandela es el padre de todo. No, Mandela es el líder, un gran líder. Liderando desde la base, haciendo grandes gestos a los otros, como deben ser los líderes, ¿sabes? Parece que es muy importante hablar del Día de la Liberación de Mandela. Todo el mundo lo conoce, pero pasaban tantas cosas. No tengo una sola historia sobre eso. No creo que se pueda hablar de ese gran día. Mi padre estaba allí, mi madre estaba allí, haciendo cosas, pequeñas cosas para una gran cosa. Mi padre era miembro del Congreso Nacional Africano. Es fácil hablar de los blancos, pero ¿qué es la gente blanca? ¿Cómo la definimos? Por supuesto, es obvio. Físicamente, tú te pareces a una cosa y eres esa cosa. Pero eso es superficial. Es mucho más complicado. Mandela impresiona a quien le conoce. Su mano transmite la energía de quien ha sido capaz de unir a un país fracturado en todas sus costuras. Nadie que le haya conocido ha podido permanecer inmune a su influjo. Chila. Nadine Gordimer, amiga, escritora, Premio Nobel de Literatura. Debemos sentirnos increíblemente afortunados de haber tenido a Mandela, una personalidad única en el mundo. Cuando echemos la vista atrás de este milenio, creo que solo se podrán distinguir dos figuras del siglo pasado. Una es Mahatma Gandhi. Y la otra es Nelson Mandela. Y en este nuevo milenio yo, desgraciadamente, no veo a otro que Mandela. Ahmed Kathrada, compañero de lucha clandestina contra el apartheid, pasó tantos años como él en la cárcel. Le conozco muy bien. Es muy valiente, compasivo, fuerte. Todo lo hace con enorme delicadeza. Siempre ha estado comprometido con una Sudáfrica democrática, no racial. Y toda la vida ha trabajado para eso. Oupa Segone, político de Soweto, preso con Mandela en Robben Island. No puedo explicar la sensación, ¿sabes? Dices, hey, este es el hombre. Y la bienvenida que te da en prisión hace que te olvides de que estás en la cárcel. Solo puedes enfocar a ese hombre y se convierte en un momento histórico en tu vida personal. Estrechar sus manos, poder tocarle, es una figura paternal. Siempre lo ha sido. Ahmad Dangor, escritor, amigo, presidente de la Fundación Nelson Mandela. Es una persona muy compleja. Lo primero es que él nunca ha querido ser un santo. Nunca se ha querido convertir en un icono. Es el mundo el que le ha otorgado ese estatus de santo o icono.
Tiene un gran sentido del humor, pero a la vez es muy serio. Si tienes una cita con él y llegas un minuto tarde, tienes un problema. Es muy, muy puntual y muy serio cuando está trabajando respecto a las cosas que hay que hacer. Como dicen los ingleses, tiene un travieso sentido del humor y no le gusta a la gente que siempre está seria, porque él no siempre está serio. Mandla Mandela, nieto, rey coronado y heredero oficial de la saga. En familia tiene realmente un carácter muy divertido. A los ojos de la gente, él es un estadista, un diplomático. Pero si le ves en su casa, es todo lo opuesto a eso. En 2002 se acercó y me dijo: debes volver a los estudios. Tienes que reforzar tu formación. Lo estaba haciendo muy bien como hombre de negocios negro. En ese momento ganaba unos 8.000 euros al mes. Tenía dos empresas y era realmente independiente. Y entonces miró mis nóminas y cambió su estrategia agresiva del estilo: no, tú debes volver al colegio. Y se quedó silencioso. Pero una semana después me llamó de nuevo y me dice: I'm your grandfather and the head of this family. And as your grandfather, it is my wish that you go back to further your education and build a strong foundation. When he said dijo eso, that, el telón se bajó para mí. Just closed the portal. Mandela creo que es un gran hombre. Llevó la paz al mundo, no solo a Sudáfrica, sino a todo el mundo. Logró la unidad entre blancos y negros. Luchó por la paz. Es un gran hombre. Lo que hizo Mandela fue empujarnos a hacer cosas nuevas, como los buenos abuelos. Nos ha enseñado a ponernos en pie y hacer cosas. Mandela es un gran hombre. Ha hecho cosas muy buenas, no solo por Sudáfrica, sino por toda África y por el mundo entero. Siempre se ha preocupado porque los niños tengan la mejor educación, porque la educación es la única manera de prosperar. Todos amamos a Nelson Mandela y lo que queremos es que todos los líderes sean como él. Never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Debemos reconocer que Mandela hizo una gran contribución a la paz en aquellos tiempos. Habría sido muy fácil caer en una guerra civil. Habría sido muy fácil caer en un baño de sangre. Creo que Mandela hizo una gran contribución. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. Cuando era un niño, la idea que tenía de Mandela era la de una buena persona que luchaba por nosotros para que tuviéramos una vida mejor. Hablar de Mandela es hablar de no racismo, de no violencia, ¿sabes? De dignidad, ¿sabes? Para mí Mandela es una persona extraordinaria, pero obviamente los medios le admiran demasiado. No necesitamos continuamente a Mandela, dejémosle en paz, es un respetable anciano. Tuve un sueño en el que yo iba a una fuente a encontrarme con Mandela.
Y cuando llegué a la fuente, hablé con él para decirle cómo nosotros deseábamos alzar en brazos a nuestros hijos para que se convirtieran en nuevos sudafricanos, por aquellos que no fueron libres en el pasado. Y en el sueño le contaba esta historia a Mandela, ¿sabes? Y me gustó contarle que él había sido mi inspiración. Alguien que ha sufrido tanto, pero que ha sido capaz de trascender todo ese sufrimiento para llegar a representar las raíces de esta nueva sociedad. Nelson Mandela es el personaje histórico que mejor resume las luces y las sombras del siglo XX. Sufrió la opresión de un régimen totalitario y eso le llevó a justificar la lucha armada. Pasó gran parte de su vida en la cárcel, pero tuvo la generosidad del gran estadista. Logró contener el instinto vengativo de sus compañeros para poder abrazar así a sus viejos opresores. Así es Mandela, un hombre que ha sabido ganarse al mundo con una sonrisa. La sonrisa que bien podría ser el escudo de una Sudáfrica que ha utilizado el escaparate del Mundial de Fútbol para presumir de su graduación como gran país democrático. Lo que lamentamos es que algunas personas hayan acaparado protagonismo por encima del esfuerzo colectivo que fue realmente el responsable del progreso del país. Eso no nos hace felices, que la historia de un país se centre en una sola persona, como si esas ideas solo hubieran salido de su cabeza. No es cierto. Así no es como se consigue el desarrollo o el cambio en ninguna comunidad. Y nosotros no somos una excepción. Él siempre nos recuerda que la transición desde el apartheid a una nueva Sudáfrica fue un esfuerzo colectivo. Él no lo hizo solo. Y nos insiste en que si solo se reconoce su propio esfuerzo, lo que estás haciendo es restar energía a la gente que tiene que continuar la lucha. Por eso yo puedo imaginar un país con muchos Mandelas, especialmente entre la gente joven. Él tiene una especial empatía con los jóvenes y le gusta reconocer el talento de los jóvenes. Por ahí creo que va nuestro futuro. Y él lo ha dicho, el futuro es de los jóvenes. Por eso sí, sin duda creo que puedo imaginar el día en que este país se quede sin Mandela, pero siempre viviendo de acuerdo con su legado. Let's go.